importante considerar, ¿no? En este caso los talleres como una base, porque ellos se están formando como técnicos, son profesionales técnicos que deben conocer todo el proceso constructivo, ¿no? Una de las características y las ventajas que ofrece Sensico justamente es eso, ¿no? Proporcionarle la tecnología, ¿no? A partir de, para que ellos adquieran conocimientos, adquieran habilidades y puedan ser técnicos calificados y que estén pues dentro del mercado laboral y se puedan insertar. Dependiendo de la especialización que pueda tener, puede ganar entre 2.000 hacia arriba. Hasta ahora, en el tiempo que se viene capacitando, ellos tienen, los egresados tienen buena imagen. Generalmente se les encuentra en obras o generan también su propio autoempleo, ¿no? La parte técnica tiene esa característica. Un profesional técnico no solamente está direccionado a que vaya a trabajar en empresa, sino también puede generar su propio autoempleo, y esa es una de las características que se les da, ¿no? O sea, a nivel de competencias laborales.